me ubico precisamente frente al Jardín de Niños Federico Chopin. Justamente ahorita van a salir la mayor parte de los niños. Y esto es parte del costurero, pero yo no sé si por los trabajos de lo que viene siendo la red eléctrica o la red telefónica, pero sí en esta alcantarilla están saliendo, pues, al parecer, aguas negras. No son pestilentes, pero bueno, pues es agua de alguna manera. Lo cierto es que, pues, de cualquier manera, sea como sea, es un poco contaminante para la mayor parte de los pequeñitos que van a salir de esta institución. Se puede ver cómo se prolonga esta agua, que sin duda, insisto, es sumamente pestilente, y que yo no sé si la autoridad municipal se ha percatado de este asunto o no. Lo que sí sé es que está la contaminación, pues, enfrente, insisto, de este jardín de niños, pero no solamente del jardín de niños. Como se puede apreciar, el agua corre específicamente todo lo que viene siendo parte de la avenida Hidalgo, hasta profundizarse, específicamente hasta pasando el Seguro Social, y esa es otra la situación, porque aquí hay un sinnúmero de lugares donde se vende comida, pero específicamente está el área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, por donde también está este foco contaminante, ya tiene bastante tiempo. Y entonces, bueno, pues ahí está este asunto. ¿Cuánto tiempo tiene esta agua, chaparrito? ¿Cuánto tiempo tiene? Toda la mañana. ¿Nada más de hoy? ¿Hoy empezó? Sí. ¿O ya tenía rato? No, toda la mañana. Ok, bueno, pues así las cosas.